Hola, mi nombre es Sandra Robles de Yoryu y estoy representando al Departamento de Salud del Condado de Ottawa. Bienvenidos al video Limpiando, Desinfectando y Evitando la Contaminación. En este video vamos a estar discutiendo los pasos correctos y la frecuencia para limpiar y desinfectar las superficies de contacto con comida. También vamos a discutir cómo proteger la comida de contaminación y cómo evitar la contaminación cruzada. Nuestra meta con este video es compartir material educacional con todos los trabajadores de servicio de alimentos, incluso los gerentes, empleados y otros en la industria de alimentación. Hay 5 factores de riesgo identificados por el Centro de Control de Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, como las causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estos incluyen mala higiene personal, temperaturas de mantenimiento inadecuadas, cocinar inadecuadamente, contaminación de la comida y el equipo, comida de recursos no saludables. Un informe del 2009 que registraba el acontecimiento de los factores de riesgos indica que la contaminación de alimentos y equipo puede ser reportado como fuera de cumplimiento hasta en un máximo de 64% de inspecciones. En este video vamos a enfocarnos en este factor de riesgo. Acuérdense que la limpieza y desinfección de las superficies de contacto con alimentos, así como la prevención de contaminación, pueden bajar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los clientes sanos son clientes frecuentes. ¿Qué es la contaminación? Contaminación es cualquier cosa que se supone no debe estar en la comida o en contacto con la superficie. Por ejemplo, lápiz de labios en un vaso, moho rosado en una máquina de hacer hielo, comida vieja pegada al plato o salmonela en un melón. Evite la contaminación para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Los puntos principales que se necesitan apuntar mentalmente de este video son: la limpieza y desinfección de las superficies de contacto con la comida se lleva a cabo lavando, enjuagando y desinfectando. El equipo sucio se debe limpiar y desinfectar usando el método y la frecuencia correcta. La comida debe ser protegida de la contaminación. La contaminación cruzada de bacteria de carne cruda a otra comida debe ser evitada. Lavar, enjuagar, desinfectar. Una superficie de contacto con comida toca los alimentos. Por ejemplo, una tabla de cortar, un cuchillo, una olla, una boquilla de soda o una varita de café. Las zonas de salpicadura de amasadoras y otro equipo también son superficies de contacto. Una superficie de contacto con comida debe ser lavada con jabón, enjuagada con agua limpia, desinfectada con desinfectante y después secada al aire. Un objeto especialmente sucio es posible que tenga que ser raspado y remojado. Lavar con jabón y agua caliente quita la comida y desechos. Enjuagar quita el jabón y desechos sueltos. Desinfectar reduce la bacteria en una superficie limpia a un nivel aceptable. Secar al aire evita la recontaminación y permite la evaporación. Lavar, enjuagar, desinfectar y secar al aire es el método aprobado para limpiar una superficie de contacto con alimentos. Un desinfectante químico como el cloro, el amonio cuaternario o el yodo debe ser aprobado para el uso en superficies de contacto con comida. El desinfectante debe tener en su etiqueta un número de registro del EPA, Agencia de Protección del Ambiente, e instrucciones para desinfectar una superficie de contacto con comida. Concentraciones típicas para el cloro son 50 a 200 ppm, partes por millón. El amonio cuaternario, 200 partes por millón. Y el yodo, 12.5 a 25 partes por millón. Mezcla el desinfectante con agua a temperatura ambiente, siguiendo las instrucciones en la etiqueta. Es importante que mantenga la concentración correcta de desinfectante. Alternativamente, se puede usar agua caliente como desinfectante en un fregadero de 3 compartimentos o en una máquina de lavar platos. La temperatura de agua caliente en un fregadero de 3 compartimentos debe ser mantenida a 171 grados Fahrenheit o más. En una máquina estacionaria, a 165 grados Fahrenheit o más. Y en todas las otras máquinas, a 180 grados Fahrenheit o más. Tenga cuidado cuando esté tocando objetos calientes, después de la desinfección con agua caliente. El kit de prueba controla la concentración de desinfectante para estar seguro que sea correcta y no demasiado alta ni baja. Las tiras reactivas se usan para probar las concentraciones de desinfectante químico. Pegatinas sensibles al calor y termómetros de alta temperatura, que son a prueba de agua, se pueden usar para probar las temperaturas de agua caliente.
Los kits de prueba para los desinfectantes deben estar disponibles y ser usados regularmente. El método de lavar, enjuagar y desinfectar se usa en un fregadero de 3 compartimientos o en una máquina de lavar platos y para limpiar el equipo estacionario. Esto hace que las superficies en contacto con comida estén limpias, sanas y se vean bien. Mantener el equipo seguro. El equipo sucio puede contaminar la comida y hacerla peligrosa. Limpiar y desinfectar regularmente el equipo sucio evita la contaminación. Superficies en contacto con comidas de temperatura ambiente que tocan comida que podría ser peligrosa deben ser lavadas, enjuagadas y desinfectadas cada 4 horas durante el uso continuo. Por ejemplo, tablas de cortar, cuchillos, puntos de máquina de helado, utensilios, varitas de café, etc. Este proceso puede evitar el crecimiento de bacteria. Otras superficies de contacto con comidas que no están en uso continuo o a temperatura de ambiente deben ser lavadas, enjuagadas y desinfectadas cuando estén contaminadas, rellenadas y/o a cada 24 horas. Por ejemplo, un plato de un cliente después del uso, un contenedor que se inserta en una nevera, utensilios de autouso en un buffet, contenedores de hielo, una boquilla de soda, abridor de lata, etc. Algunas superficies de contacto con comida pueden ser demasiado grandes o incómodas para el fregadero de 3 compartimientos o máquina de lavar platos. En ese caso, use un método de limpieza estacionaria. Este método usa 3 cubos, uno lleno de jabón y agua caliente, uno con agua limpia y uno con desinfectante. El desinfectante puede estar en una botella de spray. Después, usando unas toallitas individuales o una esponja, lave bien el equipo, enjuáguelo, desinféctelo y déjelo secar al aire. Use el método de limpieza estacionaria para equipo como máquinas de cortar, varitas de café, tablas de cortar grandes, etc. Este método debe ser hecho con la frecuencia correcta. El equipo sucio no debe tocar la comida. La limpieza y desinfectación del equipo sucio usando el proceso de lavar, enjuagar y desinfectar con la frecuencia correcta puede evitar la contaminación de comida y el brote de enfermedades transmitidas por los alimentos en los clientes. Proteger la comida de contaminación. Hay otras formas de contaminación que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. La comida puede ser contaminada durante almacenaje, mientras se sirve, por plagas o intencionalmente. Es fácil evitar la contaminación de comida. La comida debe ser protegida durante el almacenaje. La comida debe estar almacenada arriba del suelo y lejos de zonas de salpique. La comida no debe estar almacenada debajo de un tubo desprotegido de alcantarilla y drenaje. La comida debe estar cubierta para evitar contaminación de gotas, polvo acumulado, spray químicos y comida que se está cayendo. Mantenga la comida segura y evite la contaminación. La comida debe ser protegida mientras se sirve. Se sabe que los clientes accidentalmente contaminan la comida, estornudando o tosiendo encima de la comida. Por esta razón, la comida en un buffet debe ser protegida con una baranda o tapa. Las comidas de autoservicio deben estar cubiertas y tener utensilios designados. La comida en grandes cantidades debe estar cubierta con una tapa. Por ejemplo, panecillos en una caja de plástico. Para mantener a los clientes seguros y contentos, protéjalos de la contaminación de los clientes. Siempre proteja la comida contra las plagas. A las plagas como hormigas, moscas, cucarachas, ciempiés y ratas les gusta la comida humana. Las plagas, sus comportamientos y sus excrementos contaminan la comida. Hay que guardar la comida de la manera correcta, cubrirla y hacer inspecciones regularmente en su establecimiento. A las plagas que vuelan, también les gusta contaminar la comida y las áreas de comer. Por eso hay que usar pantallas, mosquiteros y puertas autocerradas. Hay que evitar la entrada de plagas en su facilidad y quitarlas cuando entran. La comida debe ser protegida de la contaminación intencional.
Hay un riesgo de contaminación intencional por clientes y empleados enojados o en actos de terrorismo. Observe los buffets y las comidas de autoservicio. Compre la comida de recursos seguros. Permita que solamente los empleados entren en la cocina. Pida la identificación de los inspectores, los que traen la comida por camión, los que controlan las plagas, etc. Cierre su puerta de atrás y proteja su comida, su establecimiento y sus clientes. Es fácil evitar la contaminación de la comida. Mantenga la comida segura durante el almacenaje, mientras que se sirva de las plagas y de la contaminación intencional. La contaminación de comida puede causar y ha causado enfermedades transmitidas por los alimentos. Evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de bacteria por la carne cruda a otros artículos, como comida lista para comer, superficies y otra carne cruda. La bacteria de la carne cruda puede causar enfermedades transmitidas por los alimentos. La contaminación cruzada ocurre principalmente durante el almacenaje y el manejo incorrecto de la comida. Para evitar la contaminación cruzada durante el almacenaje de la comida, guarde la carne cruda en los estantes de abajo. Así, cuando la carne gotea, las gotas caerán al suelo y no en otra comida. Guarde la comida lista para comer en los estantes de arriba y lejos de la carne cruda. Si hay varias carnes crudas en un refrigerador, coloque la comida del mar y trozos enteros de cerdo o vaca en los estantes de arriba y la carne molida y carne de ave en los estantes de abajo. Recuerde evitar la contaminación cruzada. Hay maneras fáciles para evitar la contaminación cruzada en el manejo de la comida. Primero, lávese las manos y cámbiese los guantes entre el manejo de la carne cruda y la comida lista para comer. También, los utensilios, tablas de cortar y máquinas de cortar carne, etc., deben ser limpiados y desinfectados o cambiados entre la carne cruda y la comida lista para comer. Evitar la contaminación cruzada en su establecimiento es importante. También puede ser fácil con el procedimiento y entrenamiento correcto. No deje que la culpa de la contaminación cruzada sea suya y cause enfermedades transmitidas por los alimentos. Tener un papel activo dentro de su establecimiento es vital para la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Es importante y necesario estar seguro de que sus empleados estén siguiendo las técnicas correctas de limpiar, desinfectar y evitar la contaminación de la comida. La comida sana es la responsabilidad de todos. ¿Puede responder sí a las siguientes preguntas? ¿Sabe usted las técnicas correctas de limpiar y desinfectar? ¿Sabe usted la concentración requerida de su desinfectante? ¿Guarda usted la comida en la manera correcta para evitar la contaminación cruzada? ¿Limpia y desinfecta usted las superficies en contacto con comida cada 4 horas? ¿Usa usted diferentes superficies para la carne cruda y la comida lista para comer? ¿Están todos sus empleados entrenados en cómo lavar, enjuagar y desinfectar? ¿Ha entrenado a sus empleados en la prevención de la contaminación? Si ha respondido no a alguna de estas preguntas, ¿cómo hará cambios? Acuérdese de lavar, enjuagar y desinfectar las superficies en contacto con comida, proteger la comida y el equipo de contaminación y evitar la contaminación cruzada. Por favor, no deje que la comida o equipo contaminado sea la fuente de un brote de enfermedad transmitida por los alimentos en su facilidad. Yo soy Sandra Robles de YourU y estoy representando al Departamento de Salud del Condado de Ottawa. Gracias por su atención al video, limpiando, desinfectando y evitando la contaminación.
Hola, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos al video de tiempo y control de temperatura de alimentos potencialmente peligrosos. En este video vamos a hablar de deshelar, cocinar, refrescar, recalentar y usar el tiempo solamente como el factor de control. Nuestra meta de este video es enseñar el material educativo a todos los trabajadores y personajes que trabaja en el sector de preparar y servir alimentos. El ministro de Agricultura de Michigan ha fijado una meta para reducir los factores de riesgo que causan enfermedad producida por los alimentos en establecimientos de servicios de alimento. El ministro de Agricultura de Michigan ha fijado una meta para reducir los factores de riesgo que causan enfermedad producida por los alimentos en establecimientos de servicios de alimento. Estos incluyen pobre higiene personal, temperaturas que sostienen incorrectas, cocinar el alimento inadecuado, contaminación del alimento y del equipo, alimentos de fuentes inseguras. En este video nos concentramos en tiempo y control de la temperatura de los alimentos que son posiblemente peligrosos. Los alimentos que son posiblemente peligrosos son esos alimentos que requieren el control del tiempo y de la temperatura para la seguridad y para limitar el crecimiento de bacteria. Los riesgos a los alimentos posiblemente peligrosos incluyen temperatura de alimentos que se sostienen incorrectos y cocina a los alimentos inadecuados. Nos concentramos en deshelar, cocinar, recalentar, refrescar, usando el tiempo solamente como el factor de control. El deshelar de alimentos. Hay cuatro métodos apropiados de deshelar los alimentos congelados que incluyen mantener la refrigeración hasta listo para la preparación, deshelar debajo de la agua fresca, menos de 70 grados, como parte del proceso de cocinar, cocinando los alimentos congelados en un horno de microondas, entonces puedes cocinar inmediatamente. Deshelar alimentos en el refrigerador puede durar más tiempo, plana delante de tiempo. Deshelar debajo de la agua fresca en una temperatura de 70 grados o menos es el método apropiado siguiente de deshelar. Un flujo constante de agua fresca permite que el alimento deshiele uniformemente y lava partículas flojas del alimento abajo del tren. El deshelar como parte del proceso que cocina es el tercer método aprobado. Por ejemplo, se hace fácilmente con las empanadas de la carne o las pepitas congeladas de pollo. Recuerda de siempre verificar las temperaturas internas de los alimentos que cocinan. El último método de deshelar el alimento congelado era en un horno de microondas. La microondas no deshela el alimento uniformemente y debe ser seguido por cocinar el alimento inmediatamente a la temperatura requerida. Hey, what do we got going here? Oh, why do you have frozen meat out on the counter? I'm waiting for the meat to thaw. It's frozen like a brick. Well, no, frozen food can't be left out at room temperature to thaw. We need to thaw this properly. Why can't we leave the frozen foods in the counter to thaw? Should it be in the sink? Well, if bacteria is present either on the food or in the food, it can grow at these temperatures, reproduce, and that growth can cause serious illness. How long has it been sitting out? About 15 minutes. Okay, well, we need to thaw this quickly under cold running water. Deshelar el alimento en temperaturas incorrectas puede conducir los alimentos a la zona peligrosa, que son entre 41 grados y 135, que podría dar crecimiento a bacteria. Recuerde el tiempo de mover los alimentos por la zona peligrosa por lo más rápido posible durante el proceso de deshelar.
Si cualquier porción de alimento está sobre 41 grados por más de 4 horas, la acción correctiva es desechar el alimento. El cocinar de alimentos. Nuestro siguiente tópico se asunta de cocinar los alimentos cocinando a una mínima temperatura. Ayudará a reducir, destruir e inhibir el crecimiento de bacteria. Cocinando alimentos que son posiblemente peligrosos como alimentos crudos, PHF, se requiere que se cocine en temperaturas requeridas por lo mínimo. Mantenga a cabo esa temperatura para el periodo especificado. Aquí está la temperatura interna mínima que es requerida de cocinar para los diversos alimentos. Los alimentos siguientes se deben cocinar a una temperatura interna mínima de 165 por 15 segundos. Aves, incluyendo pollo, pavo o pato, enteros, en parte o molida. Carnes relleno, las pastas, los pescados y las aves, incluyendo todos los ingredientes que usan para hacer relleno hechos con los alimentos potencialmente peligrosos. Los alimentos potencialmente peligrosos que son cocinados en una microonda necesitan ser cubiertos, ser rotado o ser revuelto para que se cocina incluso todas las áreas del alimento. Se debe ser cocinado a 165 y ser sostenido por 2 minutos antes de servir. Compruebe la temperatura del alimento en varios lugares usando un termómetro aprobado para asegurar que la apropiada meta ha ocurrido. Los alimentos siguientes se deben cocinar a una temperatura interna mínima de 155 por 15 segundos. Carnes molida, tajada o picadilla, incluyendo la carne de vaca, de cerdo o de pescado. Huevos mantenido caliente para servir para más tarde. Carnes inyectadas o curadas, incluyendo el jamón y carnes asadas con el sabor inyectado. Compruebe el alimento en varios lugares usando un termómetro aprobado para asegurar que la temperatura apropiada ha ocurrido. Los alimentos siguientes necesitan ser cocinados a una temperatura interna mínima de 145 por 15 segundos. Todo tipo de cerdo, carne de vaca, ternera y cordero en filetes o tajadas. El cerdo, la carne de vaca, la ternera y las carnes asadas de cornado pueden tener diversas temperaturas para cocinar y pueden tener diversos tiempos para sostener la temperatura. Vea al requiso de la FDA o llama a su departamento local de salud para más detalles. Los huevos que se sirven inmediatamente necesitan también cocinar a 145 por 15 segundos. Compruebe el alimento en varios lugares usando un termómetro aprobado para asegurar que la temperatura apropiada ha ocurrido. Los alimentos siguientes se deben cocinar a una temperatura interna mínima de 135 por 15 segundos. Frutas y vegetales que se sostienen caliente. Todos los alimentos que son comercialmente tratados o preparados, incluyendo los alimentos como palitos de queso, verduras fritas, perros calientes y alimentos de lata. Recuerden de usar un termómetro apropiado para medir la temperatura del alimento. Toma las temperaturas en varios lugares, incluyendo la parte más gruesa del alimento, para asegurarse que se ha cocinado a fondo. Otras prácticas de ayudar a asegurarse los alimentos seguros durante cocinando incluyen: no sobrecargue los alimentos o equipo cuando cocina, o no puede calentar todas las áreas de alimento y la temperatura apropiada. No utilice equipo para sostener caliente la comida para cocinar alimentos. Este equipo no está designado para cocinar los alimentos.
solo para sostener el alimento caliente. Permite que el equipo que cocina llegue a la temperatura deseada antes de usar. Mantenga el equipo en buena orden de funcionamiento. Hey, did you check the temperature of the meat with a thermometer? No, it looks done to me. Well, let's get a thermometer and check the temp. We have to make sure it's at least 155. This is why it's important to check the temperature with a thermometer. Let's cook it a little longer and recheck the temp with the thermometer before we add it to the other ingredients. El refrescarse de alimentos. Si se refresca los alimentos incorrecto, ha sido la causa sospechada de los brotes múltiples de la enfermedad producidos por los alimentos. El código de la FDA para alimentos recomienda dos etapas para refrescar los alimentos calientes a 41 grados o abajo. Con las dos etapas para refrescar los alimentos calientes deben ser refrescados rápidamente. La etapa 1 es refrescar el alimento a 135 a 70 en la plaza de 2 horas. La etapa 2 es continuar de refrescar de 70 a 40 dentro de un adicional de 4 horas. Esta es una necesidad. Supervise el progreso de la etapa para asegurar el periodo permisible no se ha abusado. Este método de dos etapas mueve rápidamente alimentos de la zona peligrosa para reducir al mínimo crecimiento de bacteria. Si el alimento no se refresca a 70 grados en el plazo de 2 horas, su acción correctiva debe ser recalentar el alimento a una temperatura interna a 165 grados por 15 segundos. Si el alimento no puede ser recalentado inmediatamente, el alimento se debe botar. El refrescarse de alimentos puede ser logrado rápidamente usando uno o más de los métodos. Utilice una paleta congelada de hielo, insertándolo en alimento caliente. Revuelva los alimentos calientes. El revolvimiento del alimento caliente ayuda a quitar el calor más rápido. Reduce el tamaño del alimento a porciones más pequeñas. Porciones más pequeñas se refrescan más rápido. Utiliza las cacerolas bajas de tamaño. Una cacerola con más de 2 pulgadas de alimento caliente tomará más de 2 veces tan de largo para refrescarse. Una capa delgada del alimento puede que el alimento se refresque más rápido. Utilice hielo para agua en recetas para ayudar a enfriar los alimentos. Utilice las cacerolas apropiadas de metal, por ejemplo, acero oxidable o aluminio. Estos tipos de cacerolas ayudan a llevar el calor lejos de alimentos más rápido que plástico. Deja los alimentos destapados hasta refrescando y entonces cúbrela para la protección. Nunca apile las cacerolas de alimentos. Tenga en cuenta la circulación del aire apropiada. Arregle los alimentos en la parte más fría del refrigerador o del congelador y proteja contra la contaminación. Los ejemplos de este serían el en este supervisor de los estantes sin llamar de la velocidad o de los modelos de rodillos. Recuerde utilizar un termómetro apropiado, limpio y esterilizado para comprobar la temperatura de los alimentos durante las varias etapas de refrescarse. Uno de los mejores métodos para asegurar su procedimiento que se refresca está trabajando correctamente es utilizar una hoja de registro. La supervisión repetida del proceso que se refresca en las hojas de registro es muy importante. Este registro verifica que su procedimiento de funcionamiento de estándar que se refresca está trabajando. También recuérdese de los alimentos que son preparados en temperatura del ambiente. Temperaturas del ambiente se necesitan de enfriarse. Refresca estos alimentos preparados a 41 grados abajo del plazo de 4 horas. Utilice los métodos que usted acaba de aprender. Usar todos los ingredientes
pre-enfriados puede eliminar el proceso que se refresca. El producto final está sobre 41 grados, debe ser frescado correctamente. Okay, I see the chili has been in the ice bath for an hour and it's currently at 80 degrees, so should be no problem to reach 70 degrees in the next hour. Yeah, it should, but I'll be sure to check it with my thermometer, and when it reaches 70, I'll separate it into these pans and put on the top shelf in the walk-in cooler. Okay, well, remember to continue to check the temperatures every hour and document them. While it's in the walk-in, you should stir it too. So you make sure it reaches 41 degrees within 4 hours. Then cover the chili and we should be all set. El recalentar de alimentos. Los alimentos se pueden recalentar para el servicio inmediato o para mantener la comida caliente. Si el alimento se va a recalentar para el servicio inmediato, puede ser servido en cualquier temperatura. Por ejemplo, un alimento preparado se puede tomar del refrigerador a la microondas, entonces puede servir los clientes. Si el alimento se va a ser considerado caliente para el servicio, entonces el alimento se debe recalentar a 165 por 15 segundos dentro de 2 horas. Recalentar apropiadamente incluye uso de stovetop o de horno. Estas disposiciones se diseñan para recalentar. El equipo que sostiene caliente de diseña para sostener los alimentos calientes, pero no para recalentar los alimentos. Utilice las hornadas pequeñas. Revuelva los alimentos a menos para la distribución uniforme de la temperatura. Utilice los envases del metal. Compruebe la temperatura apropiada del alimento para verificar que no está fuera de la meta. Utilice un horno de microondas. Rote o revuelve el alimento por lo menos una vez durante el proceso. Esto ayuda a prevenir la recalentar inigual. Permita que el alimento cubierto se siente por 2 minutos antes de servir. La repetida supervisión del procedimiento y del recalentar y documentados en las hojas del registro. Es muy importante este registro. Verifica que su procedimiento está funcionando y está trabajando. Si el alimento no se puede recalentar a 155 grados, es el plazo de, en el plazo de 2 horas, su acción correctiva es de desechar el alimento. Is the chili ready yet? I need to put it out for service. Yeah, it should be, but I want to make sure it reaches 165. I got to check on my thermometer. Great, thanks. Tiempo como control. Ahora usted sabe deshelar, cocinar, refrescar y recalentar los alimentos correctamente para reducir o eliminar bacterias dañosas. Otro método para la tenencia caliente y fría es utilizar tiempo solamente como control. Usando tiempo solamente como un control, permite que usted sostenga el alimento por un periodo del momento especificado sin control de la temperatura. Si usted desea utilizar este método para sostener los alimentos, escribe y somete su procedimiento para la aprobación. Este procedimiento no se puede utilizar antes que sea aprobado. Para sostener los alimentos calientes o fríos, una facilidad que usa tiempo solamente como control debe asegurarse. El alimento caliente es por lo menos 135 grados o más. O el alimento frío es 41 o debajo cuando el alimento se coloca en la control de tiempo. El alimento está marcado y supervisado para indicar la época de deshelar el alimento. Cualquier alimento no marcado o no supervisado debe ser botado.
El tiempo máximo del tiempo que se puede sostener afuera de control de la temperatura es 4 horas. Los alimentos crudos se deben cocinar, servir o deshacer en el plazo de 4 horas. Los alimentos preparados se deben también servir o deshacer en el plazo de 4 horas. Esta política no se puede aprobar para las poblaciones de riesgo elevado. Tomar un papel activo en su establecimiento es crítico a la prevención de la enfermedad producida por los alimentos. Usando estas técnicas en seguridad del alimento, usted puede prevenir, reducir o eliminar posiblemente los factores de riesgo asociados al control del tiempo y la temperatura. Esta es una responsabilidad de cada uno. Recuerda, hay 4 maneras correctas de deshelar los alimentos. Cocine siempre los alimentos a la temperatura interna mínima que es requerida. Sea seguro a refrescar rápidamente los alimentos a 41 grados o abajo. Necesidad de los alimentos que ser calentados a 165 en el plazo de 2 horas. Y una época solamente como un procedimiento del control debe ser escrito, sometido y aprobado antes de usar. ¿Puede usted contestar sí en estas preguntas? ¿Usted sabe cómo supervisar las temperaturas del alimento? ¿Sus alimentos se deshelan, están preparados, cocinados o servidos en la temperatura apropiada? ¿Usted sabe las correctas mínimas temperaturas internas para cocinar los alimentos? ¿Usted sabe tomar la acción correctiva si hay problema en temperatura o control de los alimentos? ¿Usted utiliza las hojas de riesgo de la temperatura? ¿Usted tiene un procedimiento de funcionamiento de estándar para deshelar, para la preparación del alimento, para refrescar alimentos calientes, para calentar alimentos? ¿Usted necesita un procedimiento de funcionamiento del estándar que incluye los alimentos para las poblaciones de riesgo elevado? Si usted contestó no a cualquiera de estas preguntas, usted debe repasar sus procedimientos de seguridad de alimentos. Para más información sobre seguridad de alimentos, se recomienda que usted llame a su departamento local de salud. Este es Alejandro. Le agradezco mucho por tomar su tiempo para mirar este video de tiempo y control y temperatura para los alimentos que son potencialmente peligrosos.